todos y bienvenidos un día más al canal, 33 semanitas por aquí. Mirad qué bestia la barriga que tengo ya. Como os acabo de decir, no ha sido una semana fácil. Siento que cuando las cosas están como fuera de mi control, ¿no? Como que no son cosas que yo pueda decir, vale, hago esto y se arregla. Me gusta como enfocarme en cosas que sí pueden estar en mi control. Ayer me limpié toda la casa y hoy he decidido ponerme con esta de aquí, con la cocina. Y como ya os dije que os iba a hacer vídeo, pues eso, organizando la cocina, porque cuando nos mudamos nunca llegué a hacerlo, lo voy a hacer hoy. A mí este tipo de cosas me ayudan cuando mi cabeza está en mil sitios a la vez, porque me ayuda a centrarme en algo físico y no estar en mi cabeza bum 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 bum, y a la vez saber que yo tengo el control de algo en un momento en el que me gustaría tener control de otra cosa, ¿vale? Entonces sé que la cocina es lo que yo diga, como yo lo diga y de la forma y en el tiempo que yo lo haga. Vamos a ver el estado actual de los muebles por dentro. Estos dos de aquí son súper fáciles, lavadora y secadora. Y aquí tengo el pantry o despensa. Y todo esto va a ir fuera. Me da mal rollo porque está al lado de la lavadora y la secadora, que es como hay humedad y así, y aquí está la comida. Primer paso y más importante, sacarlo absolutamente todo. Mientras hago esto, que voy a tardar un rato, me voy a poner un podcast. Y hablando de podcast, le quiero dar las gracias al sponsor del vídeo de hoy. Estoy en las nubes con esta colaboración. Como ya sabéis, es la plataforma más grande del mundo de streaming. Tanto puedes escuchar música como puedes escuchar podcast. Y en mi casa creo que estamos los dos tipos de personas que escuchan contenido en Spotify. Pau es un obseso de escuchar música. Es súper fan de sus listas de reproducción. Listas para el trabajo, listas para relajarse, listas para hacer deporte. Tiene de todo, ¿no? Y yo soy todo lo contrario. O sea, yo puedo ir en el coche sin música, puedo limpiar toda la casa sin música, sin embargo, siempre necesito escuchar algo de fondo. Como que me gusta el rum rum, me hace compañía. Yo creo que es desde que vivo en Estados Unidos, que estoy acostumbrada a estar más sola, me relaja escuchar algo, ¿no? Voy a la oficina, trabajo desde casa, no tenemos familia aquí, en fin, ya sabéis todo el percal. Y ahora mismo estoy escuchando el podcast de Ángel Martín, que además yo era súper fan cuando vivía en España de sus programas en televisión. Se llama Por si las voces vuelven. Sacó un libro que hablaba de salud mental. El podcast mola porque en lugar de un audiolibro, esto, como mucha teoría y poca práctica, en este podcast no solo habla de su experiencia, sino que entrevista a gente súper diferente. Limpiando la casa me escuché una entrevista a Lola Índigo, ahora he visto que hay una de Andrea Rueda, que es una influencer, es amiga de Mary Turiel, como que me interesa, ¿no? Porque la veo más o menos de mi edad, me parece súper entretenido, sobre todo cuando tengo que hacer cosas que me van a llevar más de un rato, y dos, cuando necesito como salir de mi cabeza. Y es la bomba porque no solamente lo puedes escuchar en tu teléfono, sino que lo puedes escuchar en el ordenador, lo puedes escuchar en la tablet, lo puedes tener mientras haces deporte, mientras conduces, lo que os decía antes, ¿no? Es como que en cualquier momento. Y luego tanto la música como los podcasts, súper fácil de buscar porque literal escribir el nombre y ya te sale todo. No puede ser más intuitivo, más rápido, más fácil. Así que eso, dejadme en los comentarios qué es lo que más os gusta escuchar a vosotros cuando estáis solos. Si música o más podcast, pues de ficción, de entretenimiento, de comedia, de música, de salud mental. Existen un montón de tipos de podcasts y todos ellos los puedes encontrar en Spotify de forma gratuita. Y también es como tipo de red social, porque si algo te gusta mucho lo puedes compartir, yo qué sé, por mensaje o incluso en tus redes sociales, ¿no? Con tu familia, con tus amigos. Y mientras yo me lo pongo... Ya, pues ya está, Andrea, ya está. Ya todo lo que digas queda para la posteridad. A menos que y sigo con el lío. Digas, no quiero que se emita. Vale. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tú? Habías tenido movidas, sobre todo con las redes sociales, me parece entender, sobre todo con Instagram. Lo paro para hablar a la cámara. Acabo de sacar todo lo que había en este sitio, salvo estos dos. Es que mirad, o sea, literal, me coge el brazo entero. Entonces pienso, la idea con este mueble es... A ver si me podéis ver un poquito mejor. La idea con este mueble es que como es tan profundo, si meto tarros de estos, por ejemplo, y quiero que se vean, me sobra medio mueble por detrás. Sin embargo, si pongo dos, dejo de ver lo que hay detrás.
Entonces se me ha ocurrido quitar la comida de aquí. Si pongo platos aquí, pues sé que detrás hay más platos, ¿no? Como hay platos y platos. Y yo sé los platos que tengo, sé dónde buscar. Cuando venga familia ahora con el bebé y todo, que supongo que se buscarán un poco la vida y nos ayudarán con las tareas de casa y con cocinar y con todo. O sea, creo que es más fácil para ellos si abren un armario y se ve toda la comida, que más que tengan que ir detrás, bote tras bote, a buscar la comida, ¿no? O sea, es para nosotros, pero es también de cara al posparto y todo, que esto esté organizado para nosotros y para la gente que pueda haber en casa, que no va a haber mucha, pero a ver. Primero, voy a limpiar ese mueble. Ya no me coge nada, voy a ir a por la escalera también. En este armario de aquí, justo encima del fregadero, yo tengo, porque en mi casa siempre se ha tenido así, vasos, platos. Pero bueno, en la casa anterior donde estaba, encima del fregadero había una ventana preciosa, ¿os acordáis? No me importa sacarlo y cambiarlo. Ya os digo, yo soy una persona muy visual, en plan de lo que pienso, lo tengo que ver más o menos, aunque no esté perfecto, pero verlo para saber si me va a gustar el resultado o no. Este es el armarito, esto está, faltan todas las tazas porque están en el lavavajilla. Y pues ahí veis platos, aquí platos y bowl, y ahí arriba cosas que utilizamos menos en el día a día, ¿no? Todo esto fuera. Cambio de planes, creo que esto sí que lo voy a dejar aquí arriba, porque total, ahí no voy a guardar comida. En esta parte de aquí tengo como desayuno y esto es la avena y ahí test. Ahí abajo tengo un desastre y ahí abajo del todo la proteína y la comida de Gigi, o sea, una mezcla. Mis platos favoritos, y los tengo ahí escondidos de cuando hice los cambios en el salón, son de una amiga ibicenca, voy a dejar por aquí su cuenta de Instagram, me los regaló y honestamente me da pena tenerlos ahí escondidos, lo que no quiero que se rompan, entonces los voy a meter aquí al final, porque sí que los usamos, pero yo los guardaba allí para que estuviesen, pues eso, no con todos los del trote. Otro mueble que por estrechuras tengo hecho un desastre. Todos están un poco como que a mí no me gustaría tenerlos así, pero la falta de espacio es lo que hay. Pero bueno, especialmente este de meter y sacar cosas está un poco hecho un desastre. Y aquí ya no se ve ni pedir, ya tenéis que encender la luz de dentista del techo. Básicamente guardo la Turmi, cosas de la Blender, cantimploras de estas, ahí tengo otras dos cantimploras, estos bowls, y ahí arriba una cafetera y una de estas de... y luego en este he hecho un desastre donde estará mi cajón de las especias. En esta cocina solo tengo un cajón y lo uso para los cubiertos. Ahí he quitado todos los vasos, fijaos qué incómodos, o sea, están muy altos, y aquí tengo las especias y los aceites para que estén cerca de los fuegos, y ahí arriba eso porque realmente no lo usamos. Y luego quito tostadora y cosas como de baking, ¿vale? Puede parecer caótico, pero realmente es lo más organizado, yo creo, que de toda la cocina. Porque estos son pastas, arroces, quinoa, cosas así. Latas y cosas en botes de cristal. Y ahí arriba, reservas. O sea que esto está bien y no creo que lo vaya a cambiar. Tengo dos problemas. Uno es que
como todas las tazas estaban en el, en el lavavajillas, no he pensado en las tazas y no tengo ni una sola balda para las tazas, no la voy a poner ahí abajo porque además cada vez que me agacho flipo, o sea, no quiero nada en las partes bajas. Solo tenemos un cajón, ¿vale? Entonces directamente nuestro cajón de cacharros, de cuchillos y palas que no son de madera y no quiero que se vean, tijeras, cosas así. Estaba aquí en esta baldita de aquí. Estaba súper contenta porque creo que todo me está quedando como que estéticamente y todo me gusta. No sé dónde voy a meter todo esto, o sea, tipo cosas de estas. No las quiero poner en la encimera porque la encimera también es pequeña y es como que se me va a ver muy llena. Tengo este tiestito que es muy mono para esconderlo en un mueble, pero se me ocurrió que van a ocupar menos si están así que si están tumbados. Así que voy a meterlos aquí y a intentar enzarzarlo en algún sitio. Tipo, ¿no me veis? Esta sería buena. A ver si me funciona. Estoy escuchando ahora el de Rosa López. 3:30 de la tarde, mirad dónde he puesto las tazas. No sé si lo veis, pero donde os he dicho que estaban los vasos y que era un poco incómodo. Y las tazas sí que las usamos mucho más que los vasos, porque para el café, té, vasos, en realidad para beber agua siempre vamos con las cantimploras. Pero mira, le he buscado solución a la paleta, le he buscado solución al pantry, a los platos, a todo. Que no tengo más ganas de darle vueltas, ni de hacer tetri, ni nada. Quiero hacerme algo de comer rápido, tipo sándwich o algo así, o tostada o algo así. Y me quiero sentar en el sofá a descansar un rato, así que voy a quitar todo el desastrito que he ido dejando, típicas cosas que quedan al final, que son las que incordian de verdad. No me lío, voy a recoger, voy a comer y voy a sentarme un ratillo. Y su armario nuevo y mi bagel para desayunarnos.